Soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los que sufren, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. Padre, la hora ha llegado. Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Pero no lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Manos comiendo mi espíritu. La paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.